Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada y el día de hoy vamos a seguir hablando de grupos finitos. Vamos a empezar a hablar sobre poliedros regulares. Entonces nada más vamos a hacer un par de recordatorios antes de empezar. Y luego vamos a hacer una descripción de estos objetos que nos interesan y de algunas propiedades antes de hablar sobre los grupos de simetría. Ok, entonces vamos al pizarrón y vamos a trabajar un rato. Ok, entonces nada más como recordatorio, estamos viendo grupos finitos o subgrupos finitos de E2 y E3. Vimos algunos ejemplos de grupos finitos. Vimos el grupo cíclico, que es el generado por un solo elemento y con la relación generadora R, digamos el cíclico de orden K, es el span de un solo elemento, podríamos llamarle R, y la relación generadora es que R a la K es la identidad. El grupo simétrico SN son las biyecciones de un conjunto de n elementos en sí mismo. Se le llaman grupo de permutaciones, ¿no? Las biyecciones de este conjunto en sí mismo son las llamadas permutaciones, y decíamos toda permutación es producto de transposiciones, ¿no? O sea, una permutación es una función que manda al 1, 2, 3, 4 hasta n en, por ejemplo, fijamos el 1 y cambiamos el 2 por el 3, ¿no? 1, 3, 2 y así hasta n, ¿no? Este es un tipo de permutación, pero también solo intercambiar dos elementos se le llama una transposición. Entonces, si tenemos cualquier permutación más grande, por ejemplo, mandamos este en el 1, 6, 4, 3, 9, n, n menos 1 y así, esta función que permuta los lugares, la podemos poner como, primero hacemos una transposición del 3 con el 4 y luego una transposición y así vamos moviendo de uno en uno. Y la cantidad de transposiciones que vamos teniendo nos dice si la permutación es par o impar. Y vamos a llamarle AN al grupo de permutaciones
pares, ¿no? Y finalmente el grupo diédrico. El grupo diédrico. De N es el generado por dos elementos, R y L, tales que R a la K es la identidad y L cuadrada es la identidad, y además R por L cuadrada es también la identidad. Es decir, podemos pensar como que las K son rotaciones, las L son reflexiones y este producto es una reflexión, ¿no? Eso ya lo estuvimos haciendo la vez pasada. Entonces decíamos, este va a ser el grupo de simetrías de cualquier polígono regular, ¿no? Entonces, en el caso del cuadrado, vamos a tener A de 4. En el caso de, por ejemplo, el hexágono, pues vamos a tener de 6, ¿no? Y vamos a tener, cada uno de estos tiene el doble de elementos del orden, ¿no? En este caso 8 y 12. ¿Y cómo podríamos verificar, ¿no? Digamos que R es la rotación por pi cuartos, pues por pi medios, perdón, ¿no? Entonces, R es la rotación por el ángulo de pi medios. Entonces, cuando la aplicamos 4 veces, ya estamos en la identidad, ¿no? ¿Pi medios o pi tercios? A ver, pi medios. La aplicamos 2 veces y tenemos la rotación por pi. Y luego otra vez y es la rotación por pi, 2 pi tercios. 3 pi medios, perdón. Y luego la rotación por 2 pi, que es la identidad, ¿no? Entonces sí está bien. Y digamos que la L es la reflexión en una altura, ¿no? Esta es la L. Entonces, efectivamente la L cuadrada es la identidad. Y decíamos que necesitamos tener el doble de elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esos elementos? Pues simplemente vamos a aplicarle, así como en las relaciones, ¿no? En las relaciones generadoras, pues vamos a tomar, a ver, ¿quiénes son las 4 rotaciones? Es la identidad, aplicar R una vez, aplicar R 2 veces y aplicar R 3 veces. Luego, tenemos L por E, ¿no? Luego L por R, L por R cuadrada y L por R cúbica. ¿Eso quiénes son? Entonces, si esta es la reflexión sobre esta recta, pues voy a tener la reflexión sobre esta recta, sobre la diagonal, pues. La diagonal. Esa diagonal, esta diagonal y esta recta de acá, ¿no? Entonces voy a tener mis 4 reflexiones y mis 4 rotaciones. Lo mismo para el hexágono, ¿no? ¿Quiénes van a ser? Si partimos de la reflexión con una de las alturas y la rotación por 2 pi sextos, es decir, de pi tercios, pues vamos a ir a completando los 12 elementos del grupo diédrico de orden 6. Ok. Vale. Entonces, ahí están, ¿no? Los polígonos los podemos acotar de esa forma.
Ahora, de lo que yo les quiero hablar hoy es de sólidos, los llamados sólidos platónicos, que son poliedros regulares. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿regulares en qué sentido? Entonces van a ser regulares en dos sentidos. Primero van a ser convexos. Es decir, y convexo aquí, digo, es un poco un abuso, pero los voy a pensar que es convexo si lo puedo circunscribir en una esfera. Que en realidad eso únicamente me daría compacidad, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Y vamos a pedirle que las caras sean polígonos regulares del mismo tipo. Es decir, de la misma cantidad de lados. Y vamos a pedirle que tenga en cada vértice el mismo número de caras incidentes en ¿no? Entonces, en cada vértice van a incidir el mismo número de caras de que son polígonos regulares. Entonces, tiene esa doble regularidad. Y bueno, entonces vamos a... ¿cuántos son de estos? ¿No? Quizás se acuerden que hay 5 sólidos platónicos que ahorita podemos empezar a describirlos. Pero podríamos pensar en cuáles son las posibilidades para esos poliedros doblemente regulares. Y para eso, pues vamos a pensar en estas dos cualidades, ¿no? Entonces vamos a llamarle K a la cantidad de caras incidentes en un vértice y vamos a llamarle n a la cantidad de lados del polígono. Y vamos a pensar en las parejas, en las posibles parejas de K y N. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son todas las posibles parejas de K y N? Pues para eso vamos a acotar. Entonces, N tiene que ser mayor o igual que 3. ¿No? Y la K, para que de veras cierren todas las caras y de veras esté circunscrito en una esfera y de veras sea convexo, entonces también tiene que ser mayor o igual que 3. Con 2 no lo podemos cerrar, ¿no? Entonces al menos debe haber 3. Ok. Ahora fíjense también que el número de caras pues está correlacionado con la suma de los ángulos internos. Porque si esta K toma un valor que no corresponde con la suma de los ángulos internos, pues se van a sobrelapar. Y eso no lo vamos a permitir en estos poliedros doblemente regulares, ¿no? Entonces vamos a obtener la relación
K por N menos 2 por pi, ¿no? Esta es la relación con la suma de los ángulos internos sobre N. Esto tiene que ser menor o igual que 2pi para que de veras el poliedro esté completamente cerrado. Ahora de aquí podemos mandar a ver al mago a los pis y obtenemos que kn menos 2 menos 2n es menor o igual que 0, que parece que no nos sirve mucho. Ahora me voy a sacar un truco sucio de la manga. Le voy a sumar un 4. Pero ahorita vemos por qué me interesa ese 4. Entonces, esta cantidad queda acotada por 4. Pero si se fijan, esta cantidad de aquí es lo mismo que K menos 2 multiplicando a N menos 2, ¿no? Voy a tener K por N menos 2, que es esta parte de aquí. Voy a tener menos 2N y 4, ¿no? Entonces, con ese truco sucio, tenemos separada a la K y a la N y acotada por 4. Ok, entonces con esta relación podemos ir pensando quiénes son los valores aceptables de la K y de la N. Entonces, si decíamos la K tiene que ser al menos 3 y la N también, ¿no? Entonces, si fijamos el 3 para la K, 3 y 3 sí lo cumple, ¿no? O sea, tenemos 3 menos 2 es 1, por 1 es menor o igual que 4, ¿no? Si seguimos fijando el 3 aquí, podríamos tener 4. Entonces, 3 menos 2 es 1 y 4 menos 2 es 2, que sigue siendo menor o igual que 4. Todavía con el 3 podríamos probar con 5. Esto sigue siendo un 1 y 5 menos 2 es 3. Perdón, aquí es estrictamente menor, ¿no? Creo que desde aquí. No, aquí no. Desde aquí podemos hacerlo estrictamente menor, ¿no? Luego. Entonces el 6 ya no nos sirve, fijo el 3. El 6 ya no nos sirve porque ese sí es igual a 4, ¿no? Ahora, K igual a 4. Si K es igual a 4, esto de aquí es un 2. Y esto solo podría ser 1, porque ya con el 2 es igual a 4. Entonces, esta n tiene que ser igual exactamente a 3. Y entonces podemos pedirle a la k que sea 5. Y es como esta de acá, ¿no? 5 con el 3. Y eso agota todas las posibilidades, ¿no? Entonces, la k y la n tienen que ser alguno de estos pares. ¿A quién corresponden estos pares de k y de n? El 3, 3 son 3 triángulos equiláteros por cada lado, por cada vértice, perdón. Este es el tetraedro. El tetraedro, de una vez vamos a poner aquí una tablita.
Y ahorita vemos si podemos hacer los dibujos. Tiene... Vamos a contar vértices, caras y aristas. Entonces el tetraedro... Aquí podemos ponerle el NK. Poliedro. El 3-3 es el tetraedro. Y tiene 4 vértices, 4 caras. ¿Cuántas aristas tiene? Va a tener 6 aristas. El 3,4 se llama, se llama hexaedro o cubo. Nosotros le llamamos cubo. Tiene 6 caras, tiene 8 vértices y 12 aristas. El 4,3 se llama octaedro. Tiene 8 caras, 6 vértices y 12 aristas también. El 3,5. Sí, el 3,5 es el dodecaedro, que tiene 12 caras, 20 vértices y 30 aristas. Y el 5,3 se llama un icosaedro, que tiene 12 vértices, 20 caras y 30 aristas. Entonces, fíjense, una primera cosa que hay que observar es que hay como una especie de dualidad. Cuando tenemos los mismos pares de N y K, ¿no? O sea, son objetos geométricos que en principio son diferentes, pero que tienen una relación dual entre la cantidad de caras y la cantidad de vértices, ¿no? Vértices, caras, caras, vértices, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Y es porque son, aunque no están en el mismo orden, son las mismas parejas, ¿no? Esa es una cosa que observar. La segunda cosa es que podemos contar, ¿no?, los vértices, aristas, caras, y hay una cantidad que es un invariante topológico que se llama la característica de Euler, que en estos casos lo que vamos a contar, la característica de alguien, ¿no?, es el la cantidad de caras menos aristas más la cantidad de vértices, ¿no? Los componentes de dimensión 2, 1, 0. Y si se fijan en cada uno de estos, digamos, NK es un sólido platónico. Entonces, la chi de NK es igual a 2, ¿no? Es 4 más 4, 8 menos 6. 8 más 6, 14 menos 12, 2. Que es lo mismo de acá.
20 más 12, 32 menos 32, ¿no? Entonces, todos esos tienen característica de Euler 2. A ver, ¿cómo se ven? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. El tetraedro, a ver si me salen mis dibujos. El tetraedro es una cosa así. Es como los envases viejitos del Boeing. Ahí está. El cubo. Uy. Podemos pensar así, si tenemos muy ejercitada la perspectiva, pues se va a ver como así. ¿No? El octaedro. Son triangulitos, pero son cuatro triángulos pegados. Uno, dos, tres, cuatro. Y estos los podemos pegar con este cuadradito. Y acá abajo es la misma cosa, ¿no? Este, 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Ese es el octaedro. El dodecaedro. No me va a salir. Voy a intentarlo. Partimos de un pentagonito. Y cada pentágono tiene tres pentágonos en cada vértice, ¿no? Tenemos tres pentágonos en cada vértice. Entonces por aquí va a ir uno. Uy. Algo así. Por acá va a ir otro. Otro va por acá y otro se cierra por acá, y acá en el interior pues vamos a tener un pentágono ligeramente rotadito que va a ser como la antípoda de este, y estos vienen formando las caras por acá, ¿no? Así. Así y por acá así. Me quedó excesivamente chueco, pero más o menos por ahí va. Luego buscamos un modelito en 3D que esté bastante mejor, ¿no? Lo que están muy mal son las perspectivas de los ángulos que estoy usando, pero un poco se pueden hacer al aire, ¿no? Ahí está, más o menos. Este es un dodecaedro. Y el icosaedro no lo voy a intentar dibujar. Sí, podríamos intentar. Ya tenemos un triangulito. Y a partir de ese triangulito vamos pegando los demás. Este aquí. Este tiene uno hacia acá. Y va a ir pegado por acá. Y luego ya me quedó chueca otra vez la perspectiva. Y van por acá adentro. No, ese sí no me salió absolutamente de nada. Pero son cinco triangulitos pegados, ¿no? Es por la perspectiva de este. A ver. Vamos a intentar nuevamente. Luego les consigo una imagen. Lo que quería decir es lo siguiente. Imagínense
por ejemplo, el... el tetraedro inscrito en una... en una esfera, ¿no? Con todos sus vértices por ahí. Esta esferita viene por acá. Y entonces podemos proyectar todas las caras del tetraedro en la esfera. Eso induce una triangulación de la esfera y podríamos preguntar quién es la característica de la esfera. Lo mismo para, y es más fácil de ver curiosamente con un dodecaedro. ¿Qué pasa si el dodecaedro lo proyectamos o lo inflamos hacia la esfera? Pues tenemos una pelota de fútbol, ¿no? Entonces, la idea es que podemos medirle su característica de Euler y esta va a ser 2. Resulta que la característica de Euler es un invariante topológico, es decir, es invariante bajo transformaciones continuas, deformaciones continuas, y eso nos permite clasificar a todas las superficies compactas y orientables. ¿No? Entonces, resulta que si tenemos la esfera o cosas parecidas topológicamente a la esfera, la característica es 2, pero, por ejemplo, el toro, vamos a llamarle T a la dona, va a ser 0. Hagan la cuenta, por favor. Es un invariante topológico, entonces podrían ustedes partir del toro plano, triangular el toro plano y contar los vértices, las aristas y las caras. Entonces resulta que en general para las superficies compactas y orientables vamos a tener que la G, ¿no?, de la M, una superficie compacta orientable, va a ser 2 menos un número 2 veces G, ¿no? Esta G se llama el genus y lo que es son el número de asas, ¿no? Entonces un toro, una dona, es lo mismo que una esfera con una asa. Por eso ese chiste tonto de que los topólogos no distinguen su taza de café de la dona. Y una dona doble, pues son 2 asas y vamos a tener característica menos 2. Entonces la característica de Euler nos va a permitir clasificar las superficies compactas y orientables como esferas o esferas con una cantidad finita de asas, ¿no? Y bueno, por hoy dejémosle aquí. Tratamos de volver a hacer el dibujo de los de los poliedros la próxima sesión y ahora sí vamos a contar todas las simetrías de cada uno de nuestros poliedros doblemente regulares. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.